Nos encontramos en la puerta del Cante de las Minas, el gran festival internacional de la Unión, y en este caso uno de los asistentes, alguien nacido en esta tierra y que también es protagonista musical, no precisamente por el cante en este caso, sino por este disco que ustedes están viendo en mi mano, Carretera sin final, un tema que acaba de lanzar Santiago Campillo, el famoso Santi Campillo de M-Gram, ahora en solitario, y que seis de sus temas tiene como compositor a un unionense, a Pedro Jesús Martínez Belchí, Peyu Belchí. Muchas gracias por atendernos. Joder, lo que haga falta aquí en el pueblo, vamos, no hay que dar las gracias para nada. Primero, este disco, Carretera sin final, ¿qué es lo que ofrece el disco? ¿Qué tipo de música es? Bueno, el disco es muy de Santiago, ¿no? Es mucho rock sureño, lleva mucho blues y mucho rock antiguo, ¿no? Sobre todo, ¿no? La particularidad que tiene siempre Santiago, ¿no? De hacer ese rock antiguo americano que es muy extraño en Murcia, pero siempre ha tenido mucha fuerza, ¿no? Y mucho público en Murcia, ¿no? Mucha aceptación. Aquí, seis de los temas que vemos, ¿dónde estás tú? Por ejemplo, Atrapado por la noche, también vemos Fuera de la ley, son tres títulos de los seis temas en los que eres tú el compositor de los temas. Sí, son unos temillas, tenemos muchísimos temas, la verdad, lo que pasa es que da la circunstancia que de tantos temas que tenemos hemos hecho una pequeña selección, ¿no? Por la novedad, ¿no? Ahora nos encontramos con que lo interesante también es que Santiago canta en este disco, ¿no? Es la primera vez que Santiago lleva mucho tiempo. Claro, Santiago es un guitarrero bien reconocido a nivel nacional, incluso internacional, porque todos los años va a Estados Unidos y está tocando por allí. Y la particularidad que tiene es eso, ¿no? Que es Santiago el que canta, ¿no? Y en cuanto a los temas, por eso me he venido ahí, yo soy bastante disparatado a la hora de escribir canciones, entonces tengo muchas canciones en el tintero que de verdad que no serán para Santiago porque les da risa, ¿no? Se mete en el estudio, te pones a cantar y tienes que salir rápidamente, hay bastante humor, ¿no? Ahí en las letras. Y de estos temas, ¿para ti cuál es el favorito? ¿O el que más te gusta? Bueno, a mí me gusta, hay bastantes que me gustan, con los discos pasa con las canciones, lo que pasa es que la haces, la escuchas, la reescuchas y al final puede llegar que no te guste ninguna, ¿no? Y tienes 500.000 canciones. El Dónde estás tú es un tema muy divertido, ¿no? Este smash y da mucho juego, ¿no? Una cosa es lo más comercial probablemente que tengamos. Y lo tenemos por ahí, un temilla que no lo íbamos a poner, que se llama Alfonso, que es un blues, que al final no iba a entrar en el disco, estaba en los descartes y ahora parece ser que es una de las canciones que más está gustando, vamos. Una canción que está teniendo mucha aceptación. Y luego hay un boogie, que es el No me creo nada, que también, vamos, están gustando bastante. Peyu, que es como te conoces en todo, resulta que es docente de profesión, pero estás muy ligado al mundo de la música, aunque también tus orígenes, también recibiste un premio nacional de fotografía y demás, pero en los últimos lustros, sobre todo, música, trovero, compositor. ¿Con quién es Peyu realmente al día de hoy? Bueno, ¿quién es Peyu? Peyu, no sé, hablar en tercera persona de mí, pero soy un chaval, quiero decir un chaval de 40 cumplido, que se lo pasa bien, que necesito la música como vía de escape, ¿no? O el arte como vía de escape, y esta casi la mayoría de los proyectos musicales que llevamos siempre tiene una parte de amistad, de diversión, de buscar cosas, porque de hecho, mira, él es un rockero y las letras son muy flamencas, o sea, en este caso, ¿no? Luego me ha llamado otra gente para darle una vida, me llamó Funquillo para ver si le podíamos cambiar unas cosas, o sea, no sé, la música para mí es la vía de escape, es una vía de escape, pero siempre muy ligado al ocio y a la diversión, ¿no? O sea, que no nos ponemos súper serios, esto no sale, hay que hacer esto, hay que hacerlo de esto, no, o sea, vamos un poco a pasarlo bien, o sea, en el estudio procuramos reírnos y pasarlo bien. En la Unión, como se suele decir, nos conocemos todos, pero no se conoce todo de todos.
Por eso en la Unión de Hoy pretendemos muchas veces pues, que los vecinos conozcan mejor a sus vecinos. Ahora mismo, por ejemplo, ¿en qué nuevos proyectos o en qué terreno te estás desenvolviendo? Pues ahora mismo estoy residiendo en Granada, o sea, vivo entre Granada, vivo a caballo, ¿no? Entre Granada y aquí, en Granada estoy haciendo un disco con el alemán ibérico, que es un chaval que es muy curioso, porque es hijo de un gitano del Albaicín y de una alemana, ¿no? Y hace una musiquita de fusión, allí sí estoy cantando yo, y sí es verdad que tengo una canción que está sonando bastante allí en Granada, o sea, que la gente ya la conoce, la está cantando y eso. Y con Santiago tengo ahí que vamos a hacer, porque hemos cambiado un estudio, tenemos una mesa nueva, entonces ahora vamos a jugar un poquito, ¿no? Entonces tenemos una adaptación vamos a adaptar unas letras de blues para hacer un disco de blues y luego en paralelo vamos a hacer un disco ya cantando yo, ¿no? O sea, una cosilla un poquillo más fresca y más cachondo y más flamenquito, como si se puede decir así, ¿no? Y un estilo más propio, ¿no? Por lo que estoy descubriendo esta noche. Bueno, lo mío, no sé ni cantante ni intérprete, pero que nos lo pasamos bien, nos divertimos y mira, la gente me llama y cada vez me están llamando en más ocasiones y lo hacemos, ¿no? Oye, por último, una curiosidad. Todos conocemos más o menos lo que significa el Cante de las Minas para el exterior, el mayor festival flamenco de España, del mundo y demás. Pero en Granada, ¿cómo se mira el Cante de las Minas? Allí, desde tú lo que estás viviendo día a día, cuando se habla del Cante de las Minas de la Unión, ¿qué es lo que se dice? Gloria, gloria, porque tenemos la Fundación del Cante de las Minas tiene una relación, o la Unión en sí, tiene una relación muy estrecha con la Peña La Platería ya muchísimos años. Hay muchos ganadores del festival que se han formado en Granada o que han trabajado en Granada. Luego, de hecho, este año también tenemos, de hecho, viene gente de los mayas este año, ¿no? También a funcionar y sí que se respeta muchísimo la Unión en ese caso, ¿eh? Se respeta bastante y hay bastante curiosidad y bastantes ganas y llévame contigo. De hecho, el jueves viene gente de Granada que son programadores musicales allí y viene a pasearse por aquí a disfrutar de nuestro cante, ¿no? También es verdad que nosotros aquí llevo unos años organizando hacemos una agenda cultural alternativa, ¿no? Al festival, ¿no? Cuéntanos eso que es nuevo. Llevamos ya unos años que aceptamos una serie de premios y generalmente lo estábamos dando porque yo trabajaba, ¿no? O siempre estoy por aquí funcionando. Y llevamos unos años que damos una serie de premios generalmente a los técnicos de sonido, ¿no? O al tramoyista, hemos dado el palo a Cominero, a un chaval que lleva siempre el palillo. El año pasado le dimos al tramoyista La Cabra se juega la vida. No sé, este año ya tenemos otro preparado que no lo voy a desvelar aún, no se entere nadie. Y también hacemos actos culturales, entre comillas, en el Naranjito, un local súper entrañable de la Unión. Que es el centro de salud. Sí, que ahí lo que hacemos es levantar placas, ¿no? Entonces el año pasado el Naranjito de Oro fue para José Manuel Gamboa, que hay un vídeo muy bonito y una guasa, cachondeo continuamente, lo que tenemos montado ahí, y este año estamos todavía debatiendo a quién le vamos a dar el premio. Tenemos por ahí unos azulejillos preparados para ponerlo allí y vamos a pasarlo bien con este tema. Es un poco la vía de escape para los trabajadores, ¿no? La gente que trabajaba aquí y un poco también de ponerle humor a todas, muchas veces las cosas que son muy rigurosas, ¿no? Sí, que nunca está de más el humor para todo, ¿no? Entonces es como nuestra vía de escape, ¿no? Y llevamos años haciendo la agenda cultural alternativa, que es súper underground y se va enterando la gente que vamos avisando única y exclusivamente. Pues muchas gracias, Inquieto Pellú, por todo lo que nos ha contado y también pues que sigan adelante todas las iniciativas que estéis teniendo a cabo. Pues muchas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias.